Hola, hi, this is Paulino, a Spanish teacher, and I'm here to read a short story in Spanish for you. There's a series of short stories that I'm reading so that you can only not just listen, but also read the text along with me. And just a reminder that I'm taking these short stories from a free book from the Gutenberg Project, a book that is in the public domain, and it's a Spanish reader for elementary students. So I'm going to share the text with you, the story tonight or today, depending on what you're watching this video. It's called Los Tres Barcos. Cierto hombre rico tenía tres hijos. El hijo mayor no quería quedarse en casa, quería ver el mundo. Su padre dio su consentimiento. Una mañana salió el joven de la casa de su padre. El padre le dio su bendición. También le regaló mucho dinero y un barco de oro. El joven se metió en el barco y se marchó. Llegó a una ciudad y fue a una posada. Los mozos de la posada pusieron el barco en una sala cerca de su alcoba. Entonces, el joven salió a ver la ciudad. Cuando pasó por el palacio, vio un letrero en la puerta que decía: dentro del palacio está escondida la hija del rey. El que la encuentre puede casarse con ella. Él entró para buscarla, pero el rey le dijo que si no podía encontrarla dentro de 3 días, sería encerrado en el palacio. Él la buscó, pero no podía encontrarla, y la encerraron en un cuarto del palacio. Como el hijo mayor no volvió a casa, el segundo hijo salió a buscarle. Su padre le dio su bendición y le regaló un barco de plata. Se metió en el barco y se marchó. Después de algunos días, llegó a la misma ciudad y a la misma posada que su hermano. Los mozos de la posada pusieron el barco de plata en la misma sala con el barco de oro. Vio el joven el barco de oro y conoció que su hermano estaba en la ciudad. Salió a ver la ciudad, pasó por el palacio y vio el letrero en la puerta. Entró para buscar a la princesa. El rey dijo que allí estaba un joven encerrado porque no podía encontrarla. La misma suerte le esperaba si no podía encontrarla dentro de 3 días. Él se decidió a buscarla, pero tampoco la halló y la encerraron. Como los dos hijos no volvieron a casa, el hijo menor quería ir a buscarlos. Su padre le dio su bendición y le regaló un barco de seda. Se metió en el barco y se marchó. Llegó a la misma ciudad y a la misma posada que sus hermanos. Los mozos pusieron su barco con los otros dos. Cuando vio el barco de oro y el barco de plata, conoció que sus hermanos estaban en la ciudad. También salió este joven a ver la ciudad. Vio el letrero en la puerta del palacio del rey. Se sentó en una piedra cerca de la puerta, pensando si entraría o no. Después de algunos momentos, se presentó una vieja que ofreció ayudarle. Ella preguntó si era rico. Él contestó que tenía tres barcos, uno de oro, uno de plata y otro de seda. La vieja respondió:
Debe usted mandar hacer un loro grande de oro con peana de plata. En vez de ojos, debe tener agujeros. Colocóse este hermoso pájaro de oro y plata cerca del palacio. Cuando lo vio el rey, quería examinarlo. Lo llevaron 6 hombres al palacio. Le gustó mucho al rey este loro grande y creía que también gustaría a su hija. Por eso, dijo a los 6 hombres que llevasen el pájaro a la princesa. El joven, que estaba dentro del loro, miraba por los agujeros que tenía en vez de ojos. Él notó que levantaron una baldosa detrás de una cama, que bajaron una escalera, que llegaron a un patio, que abrieron la entrada a otra escalera, que bajaron esta y llegaron a otro patio, que abrieron una puerta y allí estaba la princesa con 2 compañeras. Las 3 jóvenes estaban vestidas de la misma manera. Los 6 hombres pusieron el loro en la alcoba de la princesa. Durante la noche, la joven tenía sed y salió. Durante la noche, el joven tenía sed y salió del loro para beber. Cuando cogió el vaso de agua, tocó la mano de la princesa, que también tenía sed. La princesa estaba muy asustada, pero el joven le dijo que iba a librarla de aquel encierro. Ella se tranquilizó y le dijo que llevaría en el dedo una cinta roja. Como sus compañeras tendrían cintas azules, él la reconocería de esta manera. Por la mañana, sacaron el loro. Entonces, el joven se presentó en el palacio para buscar a la princesa. El rey le dijo que era necesario encontrarla dentro de 3 días. Si no podía hacer esto, le encerrarían con sus 2 hermanos. Él insistió en entrar y comenzó a buscar. El primer día, fingió no poder encontrarla. El segundo día sucedió lo mismo. El tercer día levantó la baldosa detrás de la cama, bajó la escalera, llegó al patio, abrió la entrada a la otra escalera, la bajó y llegó al otro patio. Abrió la puerta y vio a las 3 jóvenes. El rey creía que no le era posible reconocer a la princesa entre sus compañeras, pero él la escogió porque vio la cinta roja en su dedo. Entonces el rey dijo: no tengo más remedio que darle mi hija por esposa, porque la ha encontrado usted dentro de 3 días. El rey puso en libertad a los 2 hermanos del joven. Este envió por su padre y con mucho regocijo se celebraron las bodas del hijo menor con la hermosa princesa. Okay, so this was the story for today. Sorry, I had a couple of mishaps there, but that's what happens when you read live. This is not a recorded edited studio. It's a live video. Anyway, this was a story from the Project Gutenberg, so that you can hear and read Spanish. If you have any suggestions, please leave a comment below this video and subscribe to this channel for more stories. Muchas gracias.